Como ven, acabo de regresar de un largo viaje. Según mis cálculos, he recorrido 3.623,45 millas. Distancias. ¿Se imaginan un mundo en el que no pudiéramos medir distancias? No podríamos estimar el tiempo que tardaríamos en llegar a un sitio, o cómo de grande es el lugar en que vivimos. ¿Andaríamos a ciegas? Pues en astronomía ocurre algo parecido. Un cielo estrellado es una visión hermosa, pero no nos dice nada acerca de la distancia a la que se encuentran las estrellas. Nuestra visión del universo es plana, como la de una diapositiva. Desde siempre los astrónomos hemos pretendido conocer a qué distancia están el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. Conocer cómo de grande es el universo donde vivimos. El problema es que no hay una regla tan grande como para llegar a las estrellas. Y desgraciadamente tampoco tenemos unas gafas 3D. Ya los primeros astrónomos idearon un método para poder medir distancias en el universo. El método del aparalaje. Es muy similar al que emplea un topógrafo para medir distancias en la superficie terrestre. El problema es que solo es válido para objetos del sistema solar o estrellas muy próximas. ¿Cómo medir entonces distancias a estrellas lejanas y no digamos ya a galaxias? Esta era la pregunta que todo el mundo se hacía y yo ayudé un poco a resolverla. ¿Recuerdan algo que les dije acerca de unas estrellas variables que descubrí en la pequeña nube de Magallanes? Por cierto, con el tiempo observé algo interesante en un tipo particular de estrellas variables, las llamadas cefeidas. Las variables más brillantes tienen los periodos más largos. En 1912 publiqué un estudio más detallado sobre 25 de estas estrellas variables. Cuanto más brillan, más lentamente pulsan. Firmado Edward Pickering. Le gusta firmar todo lo que publica el observatorio. ¿Pero esto qué tiene que ver con la distancia a la que se encuentran las estrellas? ¡Pues mucho! Imagine que esta linterna es una estrella y que sabemos qué cantidad de luz exacta emite por unidad de tiempo y área. Es lo que denominamos luminosidad. Pero una cosa es la luminosidad de una estrella y otra su brillo aparente en el cielo. Cuanto más lejana esté, su brillo parecerá ser más débil. Así pues, conocida la luminosidad de una estrella, bastaría medir su brillo aparente en el cielo para conocer a qué distancia está. Esto es lo que conocemos como... El problema es que las estrellas no son linternas. No conocemos a priori su luminosidad, ni podemos medirla directamente. Pero mi ley permitía en el caso de las cefeidas relacionar la luminosidad con el periodo de pulsación, algo que sí podíamos medir directamente desde la Tierra. Por primera vez podíamos medir distancias a galaxias lejanas. Solo había que descubrir cefeidas, determinar su periodo de pulsación, inferir su luminosidad y compararla con su brillo aparente. ¡Bingo! Solo necesitábamos telescopios cada vez más potentes. Teníamos una regla para medir el universo. Pero había un problema, y es que mi ley es una ley relativa. Había que calibrarla previamente, y para ello era necesario, por otros métodos, medir la distancia a una cefeida cercana. Algo que no resulta fácil. El primero en intentarlo fue Ernst Esprung, y obtuvo que la pequeña nube de Magallanes estaba a 30.000 años luz. Se rieron de él. Era imposible que algo estuviera tan lejos. En realidad está a 200.000 años luz, pero entonces no lo sabíamos. Yo quería seguir investigando, pero Pickering de nuevo me derivó a otras investigaciones. ¡Uy! Debe ser Annie, que sabe que he regresado. Ya seguiremos en otro momento. ¡Ale! ¡Puerta! Teníamos una ley para... ¡Para la regla! ¡Pobrecita! Teníamos la ley para la regla. ¡Cocción! ¡Cocción! ¡Es verdad! ¡Me estoy cociendo! ¿Bien, no? Bien. Yo creo que no. Sí. Perfecto. Lo has hecho muy bien, Emilia. Gracias. Venga, levántate, marrano. ¡Ay, cómo te gusta, tío! ¡Fuera! ¡Ay, fuera! ¡Bien cocinado! ¿Cómo te gusta? ¿Ah?